A la convención de la SEC en la ciudad de Gijón, explicar un poquitín lo que es la SEC y los kiwis. La SEC es la Sociedad Española de Kiwis. Los kiwis es el nombre común de unos peces de la familia Cyprinodontidae. La particularidad que tienen es que a lo largo de miles de años estos peces se han adaptado de una manera increíblemente bien a los medios extremos donde viven. Muchos de ellos son anuales. ¿Qué es lo que quiere decir anuales? Pues bueno, que viven en países donde las estaciones están muy marcadas, no son las cuatro estaciones que estamos acostumbrados a ver nosotros. Simplemente hay estación de lluvias y estación de seca, de sequía. Entonces, mientras llueve, los biotopos tienen agua, los peces viven y se reproducen, pero evidentemente llega la temporada de sequía y el agua desaparece muriendo los peces. Previamente ellos han puesto los huevos en la tierra. Se seca el terreno y esos huevos pueden permanecer meses o incluso años en seco, con un mínimo grado de humedad. Detienen el desarrollo embrionario, entonces es lo que les permite que cuando vuelva a llover el año que viene, los peces puedan perpetuar la especie. Eso es aprovechado, esa diapausa tan prolongada, para intercambiar los huevos entre aficionados, museos, universidades. Luego, como particularidades también, por ejemplo, el vertebrado animal de vida más corta es un kiwi, un notobranquius, concretamente el notobranquius furceri, procedente de África. Vive tan solo 3 meses. A la semana de nacer ya se está reproduciendo y a los 3 meses muere. Con este pez ahora mismo los científicos están investigando el envejecimiento celular para aplicar posibles consecuencias a la ciencia. Otras particularidades, por ejemplo, cuentan con un pez que es hermafrodita. Hay muchos peces hermafroditas en la naturaleza, pero solamente hay uno que es autofecundante. Es decir, un solo pez puede producir huevos y autofecundarse a sí mismo, con lo cual no necesita más especímenes para seguir. Y bueno, decir que esta convención vienen peces de todo el mundo, nos están llegando de Estados Unidos, Bulgaria, Argentina, Uruguay y bueno, principalmente Europa, por supuesto, vienen muchos congresistas de Europa. Si deseáis hacer una pregunta, bueno, y deciros también que es la segunda vez, como os dije, que va a tener lugar en Asturias. Al principio, los miembros de la sociedad de kiwis eran un poquitín reacios a hacerla en Asturias, en Gijón, porque bueno, se estaban acostumbrando siempre a tenerla en Madrid, que es un lugar equidistante geográficamente, con muy buenas conexiones internacionales. Pero debido al éxito que tuvimos el año pasado, gracias a Turismo Gijón, que nos dio un apoyo logístico muy bueno, así como también una importante ayuda económica, al Acuario de Gijón, tanto la dirección como personal de mantenimiento y dirección comercial, la gente quedó encantada. Y del año pasado, que venían solamente los 3 días más o menos, este año nos están llegando ya gente por una semana entera. Aprovechan un poquitín el inmejorable marco que es Gijón, el Acuario, que es uno de los mejores de España, y luego toda la oferta que ofrece Gijón en gastronomía, museos, están muy interesados, por ejemplo, en las termas romanas, en la universidad laboral, les hacemos un pequeño recorrido turístico por la ciudad, y bueno, estamos teniendo bastante éxito. Y ahora el problema que nos encontramos, que queríamos hacer la rotatoria por España y que quieren que se quede aquí. Muy bien, bueno, para tomar la palabra, hablando del Acuario, su director, Joaquín Jiménez. Gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias al concejal, al ayuntamiento, a la Sociedad Mixta de Turismo y a la Oficina de Congresos por apoyar este tipo de iniciativas que no hacen más que redundar en el esfuerzo por hacer de Gijón una ciudad, un destino atractivo y singular, y no solo para los congresistas y visitantes, sino también para los propios ciudadanos de Gijón. En segundo lugar, agradecer a José Ramón, al presidente de la SEG y a todo el equipo de la Sociedad Española de Kiwis, del cual hay una representación aquí en la sala, por albergar este encuentro internacional ya consolidado en nuestras instalaciones. Hay que decir que es difícil realizar
este congreso en unas instalaciones que no sean las del acuario, ya que es el equipo de biología del acuario el que se encarga de preparar y acondicionar todas las distintas calidades de agua que necesitan estos peces. Se hace un control exhaustivo de todas las paramétricas de agua durante todo el periodo expositivo, así como el soporte logístico y técnico en temas de electricidad, climatización y alimentación viva en forma de zooplancton. Y en tercer lugar, dar las gracias a todos los congresistas que van a asistir este fin de semana, a todos los ciudadanos que van a pasar y van a aprovechar también para ver la magnífica colección del acuario de Gijón. Y al público, para el público general, invitarlos a todos los amantes de los peces, aficionados a la acuariofilia, a los curiosos, que pasen el viernes a las 6 de la tarde. Se ha diseñado una exposición que tendrá lugar en el auditorio del acuario a las 18 horas, de iniciación a los kiris, a cargo de Luciano Pérez, y en el que vamos a explicar un poquito más extensamente de lo que ha hecho ahora mismo José Ramón, pues en qué consiste todo este mundo de los kiris. Por nuestra parte, invitar a todo el mundo, y es una magnífica excusa para pasar el fin de semana, pasar por el acuario. Gracias. Bueno, pues nada, agradecer a José Ramón y a Joaquín que estén aquí hoy. Yo creo que va a ser un éxito acercarnos a los que desconocemos, que es una gran mayoría de este mundo en el que nos acercáis, y indicar lo mismo, ¿no? Que Gijón, pues, es una ciudad que acoge los eventos, el tiro con arco, el cardiólogo vascular, medicina cardiovascular, por eso de Aquiles, que también el sábado tenemos la media maratón, que son 1.700 participantes, y que de esos 1.700, 600 y pico, 700 son de fuera de Gijón, el porcentaje que se queda en la ciudad, ¿no? Son muchas las facetas multidisciplinares que mueven el municipio y que hace, bueno, pues que esta ciudad, pues, sea un referente en muchos aspectos, y que además, pues, que tenemos que escuchar y entender a las personas o asociaciones que nos demandáis buena ayuda, y que además es nuestra obligación responder, y responder de forma ágil. No puede ser que sea el objeto de Gijón el que ponga ninguna traba a cualquier actividad que, como la que pones encima de la mesa, hacer que la ciudad de Gijón y abra la mente en muchos aspectos a lo que es una ciudad abierta. Si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición.